Alta Bandera, pues el día de hoy vinimos a la agencia, a la sucursal de aquí de Bayas, Irapuato, Guanajuato. El día de hoy les traigo la ficha técnica y una pequeña review de esta nueva Dominar 250 año 2023. Pues hemos observado una motocicleta bastante preciosa, este color nuevo que se ve como plateadito con negro, se ve fenomenal. Y en lo personal me gusta muchísimo más cómo se ven los colores un poco más padres que la rojo con negro. En lo personal, bandera, no sé ustedes qué puedan opinar de primera vista. Sabemos que esta Dominar 250 fue creada como una variante accesible de la Dominar 400, que nos presentó mejoras y se posicionó como una moto de touring en bajo cilindraje. Sabemos que el diseño es completamente igual a la de su hermana mayor, que es la Dominar 400, y cuenta con toda su iluminación completamente LED. Y de igual forma que la Dominar 400, heredó el motor de la Duke 390 con modificaciones. Esta moto cuenta con el motor de la Duke 250 con sus respectivos cambios. Pues nada, como siempre comenzamos con el motor. El tipo de motor es un tipo de motor de 4 tiempos con distribución de OHC con un doble árbol de levas. Tiene una cilindrada de 248.77 centímetros cúbicos y es de un cilindro de 4 válvulas. La alimentación es completamente de inyección electrónica y la refrigeración es por líquido. La potencia máxima que se nos marca en la ficha técnica es de 27 caballos de vapor a 8500 revoluciones por minuto y el torque máximo que se nos marca es de 23.5 Nm a 6500 revoluciones por minuto. Contamos con un número de marcha de 6 velocidades por cadena. Si nos vamos a la parte de la suspensión, en la suspensión delantera contamos con una horquilla telescópica invertida. Esto hace que amortigüe mucho mejor los baches y las irregularidades del camino, con un diámetro de barras de 37 milímetros y un recorrido de 135 milímetros. En la parte de la suspensión trasera es un monoamortiguador Nitrox con un recorrido de 110 milímetros. En la parte de los frenos, aquí adelante contamos con un disco de 300 milímetros de pinza radial con sistema ABS. Y en la parte trasera contamos con un disco de 230 milímetros, igualmente cuenta con frenos ABS. En la parte de las llantas, la rueda trasera es una medida de 130-70 rin 17. En la parte delantera contamos con una medida de 180 rin 17. En las dimensiones y prestaciones, la longitud total es de 2156 milímetros. La anchura máxima con la que contamos es de 836 milímetros. La altura máxima es de 1112 milímetros y la distancia entre ejes es de 1453 milímetros. La altura del sillín es de 800 milímetros y la capacidad del depósito de tanque lleno es de 13 litros. El peso declarado en seco, que es de la motocicleta, es de 180 kilogramos. Esta Bayaj Dominar 250 se presenta como una opción accesible de motos para rodar con gran confort y seguridad por su tecnología que hereda de su hermana mayor. Y si nos vamos al precio, es de 73.130 pesos mexicanos. Igual, esta motocicleta la pueden adquirir aquí en la sucursal de Bayaj Irapuato. Realmente, a simple vista, lo único que veo de diferencia completamente es la parte de los colores. En la ficha técnica no noté ningún cambio como tal, un 1.5 o algo similar de potencia, nada de nada. Estoy checando, igual que el cuadro es completamente negro, se ve bastante bien, le da un toque de elegancia a la moto como tal, raza. El mismo escape que se ve completamente genial, a mí me encanta mucho, aunque de repente sí siento que está un poco brusco, un poco grande para lo que es la motocicleta, pero pues se ve bien. El asiento es igual de cómodo, muy suave, de excelente material. Tenemos para el piloto y la división para el copiloto, los posapiés de copiloto retráctiles, al igual que las del piloto. Igual podemos checar aquí la parte del tanque, muy bien. Y en el manillar del lado derecho contamos con el cortacorrientes, la parte de las luces y el encendido eléctrico. Acá contamos con altas y bajas, el pase de altas, direccionales y claxon. Bueno, banda, pues ahora sí vamos a escuchar el sonido. Para todos aquellos que tengan la duda, pueden checar el tablero completamente digital, se ve bastante bien. Aquí también tenemos los testigos, los indicadores. Podemos observar la parte de la gasolina, las revoluciones por minuto, la velocidad y el kilometraje. Vamos a encenderla entonces para escuchar.
Ahí tienen un sonido ligero, suave, pero si se acelera, yo creo que emana fuerte, la verdad. Ahí está, es bandera, pueden checar. Se escucha bastante bien. El escape saca un sonido fuerte, por así decirlo.